Hola, hola, ¿qué tal? Volvimos después de estar unos días enfermos, volvimos. Hoy lunes 1 de julio, estamos en el video número 193 de proyecto que trata de ir documentando todo lo que vamos haciendo en el bar, en el Rofex, hasta conseguir 1 millón de pesos. Por favor, frenar el video, leer esta advertencia. Bueno, vamos a analizar lo que ha pasado hoy. Vemos cómo el Merval de Estrada había amagado a salir para arriba, pero no, se mantuvo cayendo prácticamente toda la jornada. Terminó cerrando en torno a los 41.507 puntos, 0,69% al alza. El volumen, 1.209 millones de pesos en la renta variable, 30.000 millones de pesos negociado en total. Si miramos el dólar mayorista, vemos cómo mantiene la caída que estaba teniendo en estos últimos días. Terminó perdiendo este soporte de 42,60 pesos por dólar que teníamos planteado, pero no, siguió cayendo. Hoy cerró en torno a los 42,36 pesos por dólar. Veremos si sigue buscando este soporte cercano a los 41,50. El riesgo país, otra vela roja del 2,20%, sigue cayendo desde hace bastante tiempo. El riesgo país, 811 puntos básicos, donde terminó cerrando. Si miramos el índice de Estados Unidos, vemos como hoy arrancó con un gap alcista, pero después siguió cayendo un poco, pero de todas formas hizo máximos históricos y terminó cerrando en una buena posición. Evidentemente hizo un pequeño recorte para empezar a escalar nuevamente, así que muy bien por el indicador del S&P 500, el índice del S&P 500. Si miramos en nuestro mercado, el Merval, vemos cómo estamos en el techo de este canal que teníamos planteado. La verdad que está también en el techo de este canal interno que teníamos planteado, así que todo parece indicar que en cualquier momento esto se nos cae un poco, pero bueno, vamos a ver. Si todos piensan que esto se va a caer, el mercado, ¿qué va a hacer? Va a subir, así que tranquilo, no, o sea, nadie sabe qué carajo puede pasar, pero está peligroso porque encima también estamos ya muy en sobrecompra. El RSI está bien sobrecargado. Veremos qué pasa. Parece que la vela de hoy retrocedió mínimamente, porque estos últimos días, la verdad que estuvimos subiendo igual bastante bien. Un pequeño descanso, vamos a ver si eso indica que ya hay un cambio de tendencia más importante. Vamos a ver cómo va evolucionando en estos días, pero la cosa está peligrosa, al igual que en el Rofex, donde vemos en este gráfico de una hora cómo al fin de cuentas terminó lateralizando el índice. De hecho, hoy terminó amagando a salir con fuerza al alza, pero después tuvo cada horita un poquito más abajo, hasta terminar apoyando en este soporte que tenemos planteado en esta zona. Tuvo una caída del 0,60% aproximadamente. Acá no, ahora ya se borró directamente, ya no lo muestra más, pero tuvo una pequeña caída también el índice del Rofex. Y acá tenemos el futuro que ya venció, el de junio del Rofex. Estos eran los últimos días que estuve operando, donde se ve claramente donde fui haciendo operaciones de compra y después ventas arriba. Cada una de estas líneas es un día, pero bueno, y después se ve también como acá vendí todo y en esta zona volví a comprar medio mal, porque después terminó lateralizando, cayendo un poquito. Lo de hoy, si lo miramos ya, esto era el de junio que ya venció, no sirve más este gráfico. Empezó uno nuevo, que es este, que arrancó hoy en esta zona, y bueno, hicimos ya cagada de entrada. Compramos por todos lados acá porque parecía que se disparaba para arriba, pero no, empezó a caer fuertemente. Ya acá ya estábamos con 8 tratos, así que los vendí todo y quedé en cero, pero pues ahí al ratito me vendí en 8 más, así que estoy a la baja. Y bueno, tuvo su fruto, recuperamos toda esta caída y quedamos con 900 pesos a favor, así que habíamos arrancado pésimamente, pero por suerte nos dimos vuelta. Igual creo que ni cubrimos las comisiones, pero bueno, por lo menos no quedamos, porque en esta zona, ya con todo esto que teníamos comprado, en esta zona estábamos ya en menos 2.600 pesos, y al fin de cuentas terminar en positivo está bien, está bien. Igual quedamos vendidos en 8 contratos. Igual lo peor que tuvimos hoy fue el dólar. Otra vez nos jugó una mala pasada, $153 abajo. El petróleo subimos 16,20 dólares y acá están los 928 pesos que ganamos con el Rofex. El dólar está, el oro está totalmente intratable. Si miramos primero el petróleo, al fin de cuentas vino el precio a tocar en esta resistencia que dijimos que probablemente iba a tener en torno a los 60 dólares. Y ahí está peleando todos los días, recarga. En ese día, antes de llegar, vendimos todo el contrato, me quedé con uno solo.
Y ahora cuando cayó un poquito en esta zona incorporamos dos más, así que estamos comprados en tres. Así que vamos a esperar en estos días a ver si vuelve. Si cae un poco más, volveremos a comprar. De hecho, si viene a apoyar en esta zona, compraremos algunos más para por ahí esperar que esto vuelva a seguir al alza. Así que seguiremos comprando. Seguiremos comprando, hay que esperarlo un poquito más abajo para ir incorporando más contratos. Y si ya arranca y que arranque, total, ya estamos con tres contratos, está bien. Ahora lo que nos está jugando una muy mala pasada es el oro, ya que empezó a caer bruscamente. Igual, de todas formas, esperamos que estábamos esperando que haga un recorte, porque había subido muy fuertemente y de hecho desde acá se podía considerar una suba muy fuerte. Y bueno, tiene que recortó y ahí fuimos a ir incorporando algunos contratos, dos, después uno, después bueno, ahora acá compramos dos más, estamos comprando en siete, pero no para de caer. Sigue cayendo igual. Vamos a ver si de todas formas hasta acá lo vamos a aguantar y iremos incorporando nuevos contratos, pero en cualquier momento muy probable que empiece a despegar nuevamente. Lo que pasa es que ya estábamos ahora hace poquito muy en sobrecompra, así que vamos a esperar que por lo menos en la de 5 minutos se compacte un poquitito el indicador para empezar a arrancar, y ahí esperemos a ver si llegamos a esta altura nuevamente. Yo supongo que a esta altura estaremos vendiendo o un poquito más, tal vez, o un poquito más, más alto. Ahí volveremos a cerrar todos estos contratos, que ya son 7 contratos que tenemos a la alza. Así están las cosas complicadas. Che. Y si miramos algunos activos como, por ejemplo, Valo. Valo, que está haciendo un buen desempeño estos últimos días. En su momento fue el... tuve como resistencia a la media de 200 y ahora se ve claramente cómo lo usó de soporte para salir despegada. Bien por Valo, se está encontrando con la resistencia en torno a los 8,60. Es probable que ahí va a tener un problema. Y acá está el máximo histórico, que debe estar en torno a los 9,60 por ahí. Son las dos zonas más complicadas que se va a encontrar, pero... Muy probable que esto tenga que hacer un recorte. Ya tuvo una suba muy fuerte, si bien el volumen que está entrando es extraordinario, pero lo que pasa es que el RSI ya está por salir de la pantalla, así que esto tiene que retroceder un poco. Así va a descomprimir y bueno, todos contentos, descomprime, descansa y sigue subiendo. Vamos a ver si ese es el recorrido. Pareciera que esto está teniendo una buena tendencia alcista. Vamos a ver si empezó Valo. Pareciera ser que sí, todo indica que sí, por lo menos en las velas diarias. Empezó, va bien la cosa. Lo que pasa que algún recorte nos vamos a tener que comer. Así que esperaría yo que esto vuelva a apoyar en la media por lo menos de 20, para después sí volver a esperar que siga subiendo. Puede que siga subiendo, sí, nadie lo sabe, pero lo más probable es que tenga un descanso. Vamos a ver qué pasa en el tiempo. Si miramos ahora Cresur, que al fin de cuentas parece que volvió a encarar, hoy hizo una velita verde importante, así bien, rompió esta zonita que estábamos esperando que rompa de la caja de FIBO de este último swing, que de entrada no pudo romper y ahora ya pareciera que está por quebrar, así que bueno, veremos si puede cerrar varias velas por arriba, a ver si ya empieza a encarar y a buscar estos máximos relativos en torno a los 52 pesos, ahí se podría, bueno, el activo nuevamente. Si miramos, vamos a hacer una recorrida súper hiper rápida por arriba nada más. Pampa, que hace mucho que no miramos la local. Está rompiendo ese canal lateral que estuvimos mirando hace mucho tiempo. De hecho, teníamos este canal lateral y uno que estaba medio por acá, escondido ahí, un canal alcista que en realidad no respetó. Pero bueno, la cuestión es que rompió ese techo del canal, se encontró con los máximos históricos y ahí quedó frenado, empezó a retroceder en torno a los 61 pesos. Ahí está dando vuelta el activo, no logra superar. Vamos a ver si hace como una especie de throwback para apoyar y volver a salir y quebrar ese máximo histórico. La media móvil ahí va de 20, va a querer ir a apoyar seguramente para poder salir muy bien. Puede que esté todo en orden todavía, el volumen es bastante interesante estos últimos días también. Cuando quebró el canal alcista, el techo del canal, apareció bastante volumen, así que puede ser que esto esté más que bien. Vamos a ver cómo evoluciona. El único problemita puede que sea que el RSI está sobrecargado, pero bueno, es un detalle nomás, que probablemente con un par de días descargue, descanse y después toda siga bien para arriba. Hay que ver qué pasa en torno a este máximo histórico, a ver si logra
logra superar o no. Por último, YPF, la local, vemos cómo sigue pum para arriba, está muy bien. YPF está en búsqueda del techo de este canal que teníamos planteado. Muy bien, muy bien. La verdad, el volumen acompaña, el RSI está sobre compra también, pero bueno, todo, ¿qué activo no está en sobrecompra? Está todo muy, muy sobrecomprado todo, así que en cualquier momento también se va a venir un recorte. Igual si lo miramos, este activo, el ADR, vemos cómo en estos días supo romper este máximo relativo que tenía de $17.50, apoyó, quebró un poquito y apoyó y sigue subiendo. Así que muy bien para el YPF, el ADR. Esto no tiene otro destino que seguir subiendo. Para mí esto arrancó, hizo muy buena base en este soporte para por ahí ahora encarar fuertemente al alza. Se quebraron varias directrices bajistas, así que genial, viene bien, viene bien. El único problema que veo que la mayoría de los activos del Merval y bueno, obviamente el Refresh están todos muy sobrecomprados. Puede que tengamos que hacer un buen recorte. De hecho, si miramos el gráfico del Merval, todo indicaría que es hora de un recorte. Puede uno estar muy optimista, pero la verdad que lo más probable es que tenga que hacer un recorte, así que yo iría descargando algunas mochilas para que no nos agarre con todo comprado el recorte, ¿no? Si vemos la cuenta, ¿qué pasó con la cuenta? Bueno, llegamos a 210, 1716, esto fue el 28-6, o sea, la del viernes, si lo pegamos ya está pegado acá. El viernes, resulta que entonces el resultado del viernes fue una suba de 0,60%, prácticamente nada. La jueves sí tuvo una buena suba del 5%, que fueron 10.000 pesos. Así que, bueno, en fin de cuentas terminó la semana con un 2,31% al alza, o sea, 4.700 pesos más. Venimos bien, venimos bien. Y en dólares venimos ganando un 20% en dólares en un mes y medio, menos de un mes y medio. A ver, ¿cuánto es? El 28 que arrancamos. No, es un poquito. Sí, es un poquito más. Bueno, la cuestión es que venimos bien, pero lo que pasa es que nosotros no sé si es que venimos bien, es el dólar que se está cayendo. Por eso que parece que estamos ganando tanto en dólares. Bueno, lo vamos a ir dejando por acá. Será hasta mañana o tal vez el miércoles, ya que mañana también por ahí el video va a ser, si va a ser, va a ser muy tarde. Será hasta mañana o pasado. Chau.